¿Qué tal, chicos? Muy buen día, bienvenidos a este video explicativo en el cual vamos a resolver el ejercicio que te dejé para el tema de criterios de divisibilidad, este tema de matemáticas, lo vimos hace ya varios días atrás. Y bueno, aquí está el video de criterios de divisibilidad, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con estos valores que aquí tenemos. Lo voy a bajar un poquito el documento para poder tener visión completa de la tablita. Ahí está, muy bien, chicos. Entonces, vamos a comenzar bueno, hay dos formas de analizar esta tabla, ¿no? Una es verticalmente, yéndonos por cada uno de los valores que podrían ser divisibles. Y la otra forma de analizar esta tablita sería de forma horizontal, viendo cada uno de los números para ver si recordamos en todas las ocasiones los criterios. Creo que la forma más sencilla y práctica es analizarlo verticalmente, ¿vale? Entonces, esa sería mi primera recomendación. Ahora, vamos a ver cuáles son correctas y cuáles no. El ejercicio nos marca, señala una palomita o tache si el valor de la izquierda se puede dividir entre los valores superiores de la tabla. O sea, básicamente, vamos a ver si este número, el 4275, se puede dividir entre 2, entre 3, entre 4. Si sí se puede, le ponemos palomitas, si no, pues una tache, ¿va? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a comenzar con el criterio más sencillo. Y de hecho, si lo querían hacer más rápido, yo recomendaré que se fueran por los más sencillos primero, ¿vale? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo así lo contestaría. El criterio del 2 es uno de los más sencillos y es simplemente ver que el número sea par. ¿Cómo yo sé que mi número es par? Pues muy sencillo, porque finaliza en un número par, que sería 0, 2, 4, 6 u 8, ¿vale? Entonces, ¿cuáles sí cumplen con este criterio? Bueno, el valor 5.868, el 11.844, el 17.064, el 3.780, 36.270, 50.816, 96.272 y 9.720. Todos estos sí lo cumplen. Simplemente porque el último número es par. El único que no lo cumple es el 4275, puesto que el último número, que es 5, no es un valor par, ¿va? De ahí nos pasamos al siguiente, que yo considero más sencillo, que es el del 5. El del 5 nos marca que siempre que un valor finalice en 5 o en 0, se podrá dividir entre 5. Entonces, 4275 claramente finaliza en 5. De ahí el siguiente sería 3780 porque finaliza en 0. Luego 36270 porque finaliza en 0. Y por último el 9720 porque finaliza en 0. ¿Va? De ahí en más, ninguno de los valores va a ser divisible entre 5 porque el último número que tienen no es 5 ni es 0. ¿Vale? Espero que hasta aquí vayamos claros. De ahí el siguiente, que es más sencillo, sería el valor 10. El valor 10 nos indica que un valor, un número, se puede dividir entre 10 siempre y cuando finalice en 0. Aquí tenemos tres casos: el 3780, 36270 y 9720. Esos son los tres valores que se pueden dividir entre 10. Ninguno de los demás puede ser dividido entre 10 porque tiene valores finales que no son 0. ¿Va? Muy bien. Y de aquí ya vamos entrando a los que son un poquitito más complicados. En el caso del 3 es un poquitito más complicado, pero aún así es un poco más sencillo, ¿sí? Vamos a recordar cuál es el criterio del 10. Y el criterio del 10 es, vamos a sumar cada uno de los valores del número, cada uno de los dígitos, y ese número tiene que ser múltiplo de 3, ¿vale? Entonces, si sumamos 4 más 2, eso me da 6. Más 7 me da 13, más 5 me da 18, esto me va a dar 18, ¿vale? Entonces, voy a hacer la suma, hacer un corte, voy a hacer toda la suma rápido ya para que no me vean sumando. Hago la suma rápido y vamos viendo. El caso del 4275 lo convierte en un valor que sí se puede dividir entre 3, porque, como te comento,
el número 18, que fue el resultado de la suma de 4.275 de sus valores individuales, dígitos, nos da 18, y el 18 es un valor divisible entre 3. Entonces vamos a hacer toda la suma rápidamente. Listo, ya quedó la sumatoria de todos los valores. Ahí lo tenemos arriba a la derecha, a la izquierda, perdón, de cada uno de los números. Entonces, como te comentaba, el del 3, criterio del 3 implica que esa sumatoria, ese número que tenemos aquí arriba a la izquierda, es un número múltiplo de 3. Si no es múltiplo, no se puede dividir, así de sencillo. Ya dijimos que el primer valor se podía porque era 18. Eso implica que todos los 18 que salieron, que son un montón, también van a ser divisibles. Entonces, el 11.844, 17.064, 3.780, 36.270 y 9.720 son divisibles, ¿vale? Pero no son los únicos. El 5.868, que es el segundo valor, la sumatoria, perdón, es de 27. Y 27 es un múltiplo de 3, porque 9 por 3 es 27. Entonces, este valor también se puede dividir entre 3. Pero lo que son los valores de 50.816, cuando tú sumas todo, eso te va a dar 20. 20 no se puede dividir entre 3. Entonces, ese no va a ser un múltiplo del 3, ¿sí? Y por otra parte, el 96.272, la sumatoria sería 26, lo cual tampoco es un múltiplo de 3, ¿vale? Muy bien, queda listo esto, chicos. Vamos ahora a continuar con la del 4, que la del 4 es relativamente sencilla. Acuérdate que la del 4 implicaba tomar los últimos dos números de cada uno de estos valores. Voy a borrar esto aquí. No, eso no lo tenía que borrar. Lo vamos a necesitar más de ratito. Lo que sí quiero borrar es esto de aquí. Ahí está. Muy bien. Entonces, el valor o el criterio del 4, acuérdate que teníamos que tomar los últimos dos valores, los últimos dos dígitos de el número, y si finalizaban en 00, esos dos números eran 00, o el valor se podía dividir entre 4, eso implicaba entonces que tu número también se puede dividir entre 4, ¿vale? Entonces, vamos a analizar básicamente si esos valores se pueden dividir entre 4. El primer valor que sabemos que no se va a dividir entre 4 porque es impar. Ningún valor impar se va a poder dividir entre 4 porque deriva el 4 de un número par, 2 por 2. Es el primer valor, ¿no? Este no se puede dividir, el 75 no se puede dividir, ¿vale? Ahora, el 68 se puede dividir entre 4, sí se puede dividir entre 4. Entonces eso implica que el valor de 5.868 sí se puede dividir entre 4, ¿vale? Ahora, el 44 se puede dividir entre 4, claramente, 4 por 11 nos va a dar 44. Entonces el valor 11.844 sí se puede dividir entre 4, ¿va? Ahora, el 64 se divide entre 4, sí, eso nos da 16. Y eso implica entonces que el valor 17.064 también se puede dividir entre 4, ¿sí? Ahora, el valor 80, ¿se puede dividir entre 4? Sí, es muy sencillo. El 40 por 2 te da 80. Si el 40 se divide, 80 también. Entonces, el 3780 sí se puede dividir entre 4. El 70 no. El 70 no. Si el 80 sí se puede, la diferencia es de 10, ¿no? Para el 70. Entonces, réstale. 80 menos 4 son 76. 76 menos 4 son 72. Menos 4 son 68, no está el 70 ahí. El 70 no se puede dividir entre 4 y por eso es que el valor 36.270 tampoco se va a poder dividir entre 4, ¿vale? Muy bien, chicos, espero que vaya quedando claro. El 16 se puede dividir claramente, 4 por 4 es 16. Y por último, el 72, ¿se puede dividir entre 4? La respuesta es sí, sí se puede dividir entre 4. Por lo tanto, 96.272 también se puede dividir entre 4.
Y el 9720 también se va a poder, porque el valor 20 es muy sencillo de determinar, que es divisible entre, ¿va? Muy bien, chicos, espero que hasta aquí vayamos claros. Si hay dudas, por favor, coméntenla para ayudarnos, ¿sí? Ahora, el valor del 6, acuérdate que el 6 era compuesto. El valor del 6, o el criterio del 6 me indica, si tu número cumple con el criterio del 2 y cumple con el criterio del 3, entonces cumple el del 6. Así de sencillo. Entonces, este es muy fácil. En esta tablita lo que tienes que hacer es, fíjate en el valor 2, ¿cuál ya tachaste? Y táchalo también en el 6. El 2 nada más tacha el primero. Ahora, en el 3, fíjate cuáles tachaste, que son estos últimos dos, los de abajo, y los mandas al 6. Y todos los valores que no están tachados significa entonces que sí se pueden dividir entre 6 porque cumplen el criterio del 2 y el del 3, ¿vale? Entonces, 5,868, 11,844, 17,064, 3,780, 36,270 y 9,720, todos esos números se pueden dividir entre 6. ¿Por qué? Porque son divisibles entre 2 y entre 3 al mismo tiempo, ¿vale? Ok, chicos, espero que vayamos bien, vayamos claros hasta aquí. El siguiente valor que tenemos que analizar es el del 8. El del 8 probablemente es de los más complicados que les dejé aquí. Acuérdense que esto implicaba tomar los últimos 3 dígitos de tu número y teníamos que validar si ese número era divisible entre 8, ¿vale? Entonces, en algunos casos aquí vamos a tener que hacer una división manual. En otros casos es más fácil identificarlo. Yo te comentaba, tómate los valores que son de 200, 400 y 600, ¿vale? Tómate esos valores, 200, 400 y 600. Lo que vas a hacer es, si tu valor tiene como número de centena el 2, 4 y el 6, nada más toma los últimos dos. Y si se puede dividir entre 8, va, también el número completo se puede. Por ejemplo, el primer valor que tenemos es 4,275. Como es 200, yo simplemente tomo el 75. Yo sé que no se puede dividir. Ahora, había una forma más fácil de verlo. Si no se puede entre 2, no se va a poder entre 8. Todos los valores pares van a ser lo mismo. Si no se puede entre el 2, que es el inicial par, no se va a poder entre ningún par, ¿vale? Entonces, el primero no se va a poder en el 8. Ahora, el segundo finaliza en 8,68. Como finaliza en 8, borra el primero y nada más toma los últimos dos valores, que es 68. ¿El 68 se puede dividir entre 8? La respuesta es no. El valor más cercano es el del 64, ¿sí? 8 por 8, 64. Entonces, como 68 no se divide, el valor 5,868 tampoco se puede dividir, ¿vale? El siguiente es 844, pasa lo mismo, el 8 lo ignoro y el 44 me pregunto yo, ¿se puede dividir entre 8? La respuesta es no, el valor más cercano es el de 40, 8 por 5, 40. Entonces, el valor 11,844 no se puede dividir entre 8, ¿sí? Ahora, el valor de 64, 0,64, claramente se puede... Bueno, no lo mencioné, lo obvié, pero si es 0, 2, 4, 6, el 0 es como... Pues si fueran los tres números, el 64 solito. Entonces, ese valor sí te permite dividirlo. 8 por 8 son 64. Este sí se puede, ¿vale? Ahora, ojo aquí, 780. No es ni 0. Ay, ya vi que no se aparece aquí. Bueno, perdón, chicos, es lo que comentaba. Si tu número, el que tú vas a analizar para el 8, las últimas tres cifras, comienza en número de centena, en 0, 2, 4, 6, simplemente ignoras el número y tomas los otros, ¿vale? Volviendo con el 3,780. Comienza en 7, el valor de la centena, ¿sí? No puedo utilizar ese truco. ¿Qué es lo que puedo hacer? Una, lo que puedo hacer es literalmente dividir, ¿sí? Pero me puede llevar mucho tiempo. Bueno, no mucho realmente, pero... Pues qué flojera, ¿no? Bueno, no sé ustedes. Que dice 7,80, divido entre 8 y hago mi operación. Ahora, otra forma sería por lógica. El siguiente valor cerquita, que es obvio que se puede dividir entre 8, es 800. Está muy cerquita, ¿no? Entonces,
vele restando 8 al 800 y esos son los valores que se pueden dividir entre 8. Por ejemplo, 800 se puede. Si le restas 8, sería 792. Ese sí se puede. Si le restas 8 al 792, te quedarían en 780 y algo. 786, me parece. Oh, sí, 784. Entonces, el 784 sí se puede dividir. Pero si le quitas 8 de nuevo, ya va a pasarse a 770 y algo. Entonces, el 780, básicamente, una forma más sencilla es encuentra la diferencia entre el valor más cercano que tienes que a fuerzas dividir entre 8, que es 800, y el valor que tienes, que es 780. La diferencia es de 20. Si esa diferencia no se divide entre 8, ese valor tampoco. ¿Cómo? Sí, es muy sencillo. Si tu número se desplazara hacia abajo, fuera menor o fuera mayor por 24 unidades, ahí sí se podría dividir, porque 24 se puede. En otras palabras, 824 es un valor que sí se puede dividir entre 8. Esa yo te la dije con el truco, quítale el 8 y le sumas el 24, ¿sí? Ahí está sencilla. Ahora, si tú lo restas, sería 776. Este valor de aquí al 800, hay 24 de distancia. Y como el 24 se puede dividir entre 8 de 800, que también se podía dividir, entonces ese valor sí se va a poder dividir, ¿vale? Profe, no me queda muy claro, no entendí. No te preocupes, divide. Al final de cuentas, dividir 780 entre 8 no te va a llevar mucho tiempo. Esa es como una estrategia para hacerlo más rápido, pero realmente, el criterio del 8 es complicado que ven, ¿va? Pero si lo quieres hacer más rápido, sería con esa estrategia de como meterle coco, y si no, la división siempre va a funcionar, ¿vale? Entonces dijimos que este valor no se va a poder dividir entre el 8, ¿sí? El 270 pasa lo mismo. Yo te dije, cuando comience con el 2, ignóralo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Solamente toma los últimos dos números, ¿no? ¿El 70 se puede dividir entre 8? No se puede. Entonces, el 36.270 pues tampoco, ¿vale? Ahora, 50.816 comienza con 8. Ignora ese 8 y nada más toma el 16. ¿El 16 se puede dividir? Sí, se puede dividir entre 8. Entonces, ese valor sí se puede dividir completo entre 8, ¿va? 272, el valor del 96.272. Como comienza con 2, ignóralo y nada más toma el 72. ¿72 se puede dividir entre 8? Sí, 9 por 8 es 72. Entonces, el número completo, 96.272, también se podrá dividir, ¿va? Y por último, el 9.720. Ay, caray, se está muriendo. 9.720. Ok, está interesante. Lo puedes analizar de dos formas, ¿sí? Un análisis es como el anterior, bueno, de hecho tres. Uno sería la división, pero ya te dije, a mí me da flojera la división. Yo lo quiero hacer un poquito más rápido, ¿sí? Otra forma que yo podría tomar es la de los saltitos que yo te comenté. El número que yo estoy seguro que se puede dividir entre 8 es el 800, ¿no? Pero tengo el 720. La distancia entre estos valores es de 80, ¿sí? ¿El 80 se divide entre 8? Sí. Entonces 720 seguramente se podrá dividir entre 8. Esa es la segunda forma. La primera era directamente la división. La tercera forma, quítale el 0, porque es multiplicar por 10, ¿no? 720, le quitas el 0. ¿Este valor se puede dividir entre 8? Sí. 9 por 8 es 32. Entonces significa que también puede ser divisible el valor completo entre 8. ¿Va? Espero que vaya quedando claro, chicos. Sé que ese del 8 está complicado. Espero que no nos dé para abajo, ¿sí? Ahora, el del 9 está más fácil. Si nos acordamos, el del 9 es que la sumatoria de todos los números nos dé 9, un múltiplo de 9. En este caso, por eso no borré ninguno de las sumatorias para analizarlas directamente. De estos valores, tanto el 18 como el 27 son números múltiplos de 9, ¿no? 9 por 2, 18, 9 por 3, 27. Entonces, todos esos valores que puse aquí, que son 18 o 27, sí se podrán dividir entre 9. Por eso es que
Ya no voy a decir los números, me cansé. Pero el 18, el 27, el 18, el 18, el 18, el 18 y el 18 final sí se pueden dividir entre 9. Todos los demás no se van a poder. Ni el del... Ay, Dios mío, este es el rojo. Ni el de 20, ni el de 26. ¿Vale, chicos? Entonces, así es muy rápido, como puedes darte cuenta, que el 9 funciona muy bien. Y, por último, tenemos los de los valores compuestos. Yo te comenté en la clase que si tú quieres saber si un número se puede dividir entre otro, y es un número grande como 24, 36 o 45, generalmente estos se componen por los valores o por los criterios que multiplicados entre ellos de 24. Por ejemplo, me voy con el 45, que es más sencillo. Busco dos números que multiplicados entre ellos me den 45, que sería 5 por 9, ¿sí? Si un número cumple el criterio del 5 y también cumple el del 9, significa que va a cumplir el del 45, ¿va? Entonces, simplemente lo que hicimos hace rato con el 6. Fíjate en el número 5, ¿cuáles yo taché en el 5? Y los tachas en el 45. Por ejemplo, en el 5, el valor 2, 3 y 4, así como los... El tercero y el segundo de abajo hacia arriba, también los taché en el 5. Ahora fíjate en el 9. ¿Cuáles yo taché en el 9? Pues de hecho ya estaban tachados, no eran este y este. Entonces todos los demás valores implica que cumplen el del 5 y el del 9. Por ejemplo, el primero es el del 9 y el del 5 los cumple. Entonces también se puede dividir entre 45. Todos los que no taché ya se palomean y rápido sale esto, ¿no? Ahora, el del 36, tienen que ser dos números, porque profe 6 por 6, 36 sí, pero no funciona así, tienen que ser dos números diferentes. Entonces, 9 por 6, 36, es así. Entonces, fíjate cuál está che en el, ojo, reitero, es 9, 4 por 9, 36, ¿no? Entonces, me fijo cuál está che en el 4 y los tacho en 36. En el 4 taché el primero... Y el, pues no sé cuál número, 1, 2, 3, 4, 5 y el 6, ¿no? El sexto. Y ahora me fijo en el 9, ¿cuáles yo taché en el 9? En el 9 yo taché estos dos. Y como todos los demás ya están claros, o sea, no los taché en el 4 ni en el 9, significa que también podrán dividirse esos valores entre el 36. Y por último el 24. El 24 era un caso interesante, de hecho creo que lo trabajamos en clase. Este caso implicaba el del 24. Hay ocasiones en que hay dos pares de números que te pueden dar la multiplicación, ¿no? Por ejemplo, en el caso del 24, uno puede ser el 6 por 4. 6 por 4. Y el otro podría ser el 8 por 3. Ambos te dan 24. En esos casos yo te dije, fíjate cuál no tiene un divisor común. Por ejemplo, 6 y 4 comparten el divisor común 2, ¿sí? Entonces, este no me sirve. Yo necesito que no tengan un divisor común. 8 y 3 sí funciona, porque los divisores del 3 no dividen al 8 y viceversa. Entonces, 8 y 3 es lo que yo requiero. Si mi número cumple con los criterios del 3 y del 8, entonces cumplirá el de 24. Me voy al del 3. ¿Cuáles yo taché en 3? Los dos penúltimos, ¿no? Estos, el de 50.816 y el de 96.232. ¿Y cuáles yo taché en 8? En 8 taché la mayoría, de hecho. Taché el primero, el segundo, el tercero, el quinto, el sexto. Y aunque, ojo aquí, aunque en el 8 sí me cumplían estos dos, como en el 3 no me cumplieron, entonces significa que no me iban a cumplir para el de 36, ¿vale? Todos los demás valores que faltaron, pues ya los palomeo porque esos sí van a ser divisibles entre 24. Y así, chicos, es como debió haberles quedado su tablita. Sé que quizás estuvo un poquito tedioso, fue mucha información, pero esto con el fin de que recuerden al 100% los criterios de divisibilidad. Y si llegaron a tener alguna pregunta que implique el conocimiento de criterio de divisibilidad, se lo sepan de memoria y de volada, contesten ese ejercicio, ¿vale, chicos? Muy bien, por este video es todo, chicos, les agradezco mucho su atención, les deseo que tengan un bonito día y
quédense al pendiente de los siguientes videos que voy a estar liberando para explicar los ejercicios de las tablas que estoy dando. ¿Vale, chicos? Se despide su profesor y amigo Carlos Lora y recuerden, es hora de aprender con Lora. Hasta la próxima. Se despide tu amigo y el profesor Carlos Lora. No sin antes pedirte que te suscribas a mi canal y cliques la campanita. Hasta la próxima.